4287-0107-113-246-1332, nuestro Facebook El Radar, nuestra página web www.elradardelsur.tv. Reclamo de justicia a un año de la muerte de Johanna. Esto ocurrió en un accidente que estuvimos nosotros, que tenemos imágenes exclusivas de este lamentable episodio, con gente de Florencio Varela, porque la familia es de Florencio Varela, Johanna era de Florencio Varela, y fue a la bajada del puente de la avenida Vergara, para el lado, hacia el lado de Gutiérrez, un hecho lamentable. Tenemos el testimonio de los padres y de la tía de Johanna. Yo lo único que no puedo entender por qué una de las personas estas que están involucradas es personal policial y hoy en día sigue en actividad. Y no sé, el abogado nuestro lo único que se puede encargar solamente del seguro, nada más. No sé, más de eso no tenemos. ¿Qué es lo que vos estás reclamando? Que a esta persona que está en Policía Federal lo expulsen. Que no vista más el uniforme policial. Solamente eso. Bueno, eso nos quedaríamos como consuelo solamente para nosotros. Porque la vida realmente es irreparable, ya lo que se perdió es imposible recuperarlo. Claro, aparte yo sé que él fue el responsable de haber traído a las nenas acá a correr picada, porque vinieron a correr picada. ¿Me recordás un poquito el hecho, cómo fue? Bueno, fueron los dos, este que es Juan Navarro, policía, fue a casa, que era novio de mi hija, de una de las más grandes, para llevarla a conocer a la madre, digamos. Y nos prometieron que iban a salir, que la iban a cuidar. Y pasaban las horas y después nos avisaron que habían venido a correr picada acá y bueno, pasó lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Y bueno, tomaron ese puente a todo lo que da y bueno, fueron despedidos y mi nena cayó ahí. ¿Cayó en la columna? Claro. Aparentemente se pegó la espalda contra la columna porque apareció del otro lado. ¿Y tu otra hija? Y ella quedó con corte en la cara y estuvo como una semana internada. Pero bueno, salió adelante. Hoy está bien, sí. Bueno, por lo menos eso es importante, sin ningún tipo de secuela, ¿no? Eso sí, pero falta la nena y la justicia de esa persona que no tendría que ser policía más. Vos como mamá, ¿qué me puedes decir al respecto? Y yo tengo mucho dolor. A mí no me la devuelven más a mi nena. Yo no puedo hablar. No puedo hablar porque me falta ella. Me faltan sus caricias todos los días. Ella era muy pegada a nosotros. Ella era toda la que era de casa, era la que movía todo. Estaban las hermanas, pero ella era todo el papá, la mamá. Vivía con el papá cada ratito abrazándolo y eso se extraña mucho. Y eso, lo que me duele es que ellos se pasean como si nada en el barrio. Van a los boliches, mi nene lo vio y él no puede hacer nada. Mi hijo no quería, pero no puede. Solamente mi nuera le dijo de todo ese día que lo vio, cómo puede ser que él ande en los boliches teniendo una muerte que pasó, ¿no? Con mi hija, obvio. Pero bueno, es doloroso no tenerla en casa, la nena. Y bueno, parece mentira el tiempo como transcurrió tan rápido. Y hoy hace un año que ella falleció y bueno, queríamos hacer esto para, al menos para que la gente, porque hay gente que no saben que lo que hicieron ellos más que seguro. El barrio capaz que no saben que ellos cometieron esto y ellos andan como si nada. Y pueden agarrar a otra nena y hacerle lo mismo. Realmente es una inconsciencia total, ¿no? Sí, eso sí. ¿Puedes reiterar los nombres de estos dos chicos? Juan Navarro y Iván Amaya. No. ¿Amaya es el policía? No, Juan Navarro es el policía y Iván Amaya es el que llevaba a Johanna ese día. En la moto de él. ¿Qué es lo que pedís vos ahora? Y justicia, que se haga justicia. ¿Estaban alcoholizados? Estaban alcoholizados los dos, sí, estaban alcoholizados. Lo que pasó es que no le hicieron tarde la pericia para sacarle el, ¿cómo se dice? El alcohol. Control de alcoholemia. Sí, le hicieron tarde y no saltó, pero estaban alcoholizados. Habían tomado bastante. ¿Las chicas no se dieron cuenta de eso? Y no sé qué le pasó en ese momento por la cabeza a mis hijas. La verdad que no sé, no me explico tampoco. Cosa de chico. Y sí, cosa de chico. Pero bueno,
Esto también sirve como modo de reflexión para los demás jóvenes, ¿no? Y sí, nosotros lo que queremos es que la gente vea a estas personas, al menos por los medios, porque más que seguro no sabe nadie que lo que hicieron ellos, ¿entiendes? Y bueno, para que vean qué clase de vecinos tiene. Más de eso no puedo decir. Aparte, por medio de nuestro abogado nos enteramos que no tenían registro seguro, ninguno de los dos. Ah, no, no tenían ni seguro ni registro. Por el abogado eso, que no tenían registro ni seguro. Y las motos no sé si están secuestradas o las tienen ellos ya de vuelta, no sé. ¿Y la tía qué me puede decir con respecto a todo esto que pasó, que también estuvo acompañando en ese momento tan difícil? Y bueno, no, yo como tía, también tengo mucho dolor, más por mi cuñado y mi hermana. Sé que es un dolor horrible, porque no me pasó nunca, pero es como si me hubiese pasado a mí, porque es una de mis sobrinas de carne y sangre. Y bueno, yo también pido un poco de justicia, que la presidenta, ya que está en tantos lados, que preste un poco más de atención a toda esta gente corrupta que anda por la calle, que no tiene documento, que no tienen registro, que sacan el registro lo comprado, que pagan por tener un registro. Que haga algo, porque yo no estoy en contra de ella, pero no me gustan las cosas que dice a veces por la tele y no se preocupa un poco por las injusticias que hay, ¿no? Entonces yo pido justicia por mi sobrina. Como la seguridad, que es una sensación, ¿no? Claro, eso, porque yo sé que los policías por ahí de repente no tienen mucho tiempo, pero yo creo que si se esmera un poco más la presidenta a prestarle más atención a las cosas que pasan en nuestro país, esto no terminaría así. No pasarían estas cosas, porque pasan en todos lados, y ella lo ve, o no sé si no lo ve, o debe estar encerrada o ocupada dentro de la casa de gobierno haciendo bizcochuelos o cosas como hizo la cocina nueva, por ahí está haciendo esas cosas, pero yo de repente lo que veo de que ella tiene que hacer un poco más de justicia y ver más las cosas que pasan en nuestro país, porque para eso es nuestra presidenta. Yo creo que se tiene que mover un poco, ver el dolor que tiene mi hermana hoy y mucha gente que perdió a su familia, sus hijos, que los matan como un perro. Entonces yo hoy quisiera de que la presidenta se preocupara un poco más y que haya justicia. Y si es posible, a estos dos que andan sueltos, que bueno, que le den lo que se merece, para que no vuelvan a manejar y no le pase a nadie más lo que le pasó a mi chiquita. Nada más. Sí, gracias a ustedes por haber venido y bueno. Y esperemos que sí, sea justicia. Muchas gracias. Te quiero dejar un mensaje. Que toda la gente, cuando ven un accidente así y lo ven a uno como una persona, un sapo de otro pozo, que a cualquiera le puede pasar. Y el que sale a manejar, el que tiene vehículo, moto, que es lo más feo que hay en la vida, que le llamen y le...